Mi gente, QSMP ha filtrado los próximos países que estarán llegando al servidor de QSMP. ¿Cómo están, amigos? Espero que estén bastante bien. Como ya muchos saben, QSMP actualmente se encuentra en un momento de pausa, pero tú no creas que ahora mismo se está rascando los huevos. Y perdón que lo diga tal cual, pero es que es la verdad. Resulta ser que hoy QSMP, los que están encargados de las cuentas oficiales, tanto en español, como en francés, como en portugués y tal, están poniendo esto de aquí, que es un formulario. Dice: hola, mi QSMP lover, ponte la camiseta y muéstranos tu uniforme chambeador, te estamos buscando. Así es, amigos, QSMP en todas sus cuentas oficiales está buscando a gente para trabajar en las cuentas, ¿no? Así es. No, recordemos que tenemos una cuenta en español, otra en inglés, que vendría a ser esta. Que aquí ya están buscando, dicen: buscamos voluntarios, presenta tu solicitud ahora y sé parte de las travesuras. Ya sea que seas un noctámbulo o un madrugador, hay lugar para todos. Vamos a la cuenta Brasil. QSMP portugués. A ver... QSMP Portugués Info, también están buscando trabajadores. Y ya por último vamos a la cuenta de Francia, que también me imagino estarán buscando lo mismo. Bueno, aquí no, aún no. Pero bueno, el tema es que ya las cuentas... Ah, sí, aquí está. Si te gusta QSMP y quieres ofrecer resúmenes de calidad a la comunidad, vengan, mis estrellas, él te lo ofrece, Cucurucho. Y bueno, todas estas encuestas nos mandan a un mismo formulario, que es el de aquí. Y oh vaya, lo que dice aquí es que si tú sabes inglés y sabes alguno de estos otros idiomas que estamos viendo aquí, puedes enviar tu formulario y bueno, en este caso te piden tu país, te piden tu zona de horario, te piden tu nombre, etc, etc. Pero lo que nos llama la atención es, si actualmente en el QSMP hay cuatro idiomas que son español, inglés, francés y portugués, ¿por qué me ponen aquí abajo alemán, japonés, coreano y filipino? Te voy a dar un 10 segundos para que me respondas en la caja de comentarios. ¿Por qué QSMP está buscando a gente que sepa estos idiomas? Alemán, japonés, coreano y filipino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. También puedes poner pausa al video, pero amigos, la respuesta creo que está más que obvia. Se vienen nuevos integrantes de esos países. QSMP no quiere que esto sea una sorpresa. Bueno, la duda va a ser cuál de estos cuatro va a llegar primero. ¿El alemán, el japonés, el coreano o el filipino? Esto es algo que ya hemos comentado hace mucho, pero mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, no es broma, pero en serio, este es un tema que ya se ha comentado bastante y hasta ahora pues era raro que no nos dieran ni una sola información. Pero efectivamente, amigos, espectacular, espectacular. Pues el tema es que, a ver, aún no se ha comentado mucho, pero vamos a ver algunos comentarios aquí en esta cuenta, la de la usuaria Bunseki Gaby. Aquí está. Y aquí dicen: gente de Filipina también, alemán y coreano. Oh my god. Lo del servicio militar es una cortina de humo. Se vienen. Hay que tener esperanzas. Nueva gente, dicen. Lo gritan, amigos. A ver, vamos a ver este video que nos ha, que ya ha hecho aquí los de QSMP. ¿Qué quieren decir? A ver. Días, Kyubole Raza. El día de hoy vas a elegir tu outfit de chambeador de QSMP Info. Sí, así es, a chambear se ha dicho. Te mostraré diferentes cofres con ropa chambeadora secreta. Y lo que salga será parte de tu outfit. ¿Estás listo? Comencemos. La clave es música con copyright. ¿Y esto? Equivocado. ¿Qué? No entiendo, o sea... Eliges un cofre. A ver, cofre 1.
A ver, cofre uno otra vez. Cofre uno. Ah, GG, me llevé mis juguetes de mercancía del QSMP. Y aquí tenemos a la computadora de Roger, bro. Ahora que tienes tu uniforme chambeador, checa el formulario de chambeadores para QSMP Info. Disfruta la isla. Dios mío, el puto copyright. Uy, amigos, el Black Friday. El Black Friday. Gente, un momentito, listo. ¿Qué les iba a comentar? Pues sí, están reclutando gente para que sea parte del QSMP y las cuentas estas. Así que aprovecha tú que estás viendo este video. Claro, también si tienes obligaciones aparte no te vas a apuntar, pero si eres alguien libre, alguien con tiempo libre, yo que tú me apuntaría, ¿no? Yo que tú me apuntaría. Y pues en mi tiempo libre, si es que yo que sé, no trabajas o solo haces, solo estudias o solo trabajas, uno de los dos, pues aprovecha el bug, aprovecha el bug, ¿no? Pero claro, es algo serio, tienes que enviar un formulario todo serio. Hay gente que también envía formularios para por la broma, pero tiene que ser serio, pues, ¿no? Tiene que ser serio. Y ya, amigos, ese es el detalle, ¿no? Sobre los nuevos participantes que estarán llegando a QSMP de Filipinas, Corea, Japón y Alemania, ¿no? Ojalá sea para este año, ¿eh? Ya este año que quedan un mes y unos cuantos días más. 40 días para que se acabe el año. Está complicado, sin duda, pero tenemos esa pequeña pizca de esperanza que después de mucho tiempo QSMP invite y estos streamers de los que tanto se está esperando lleguen a la serie, ¿no? QSMP tiene fandom en China, por ejemplo, ya hemos visto en la página esta Bilibili, no me acuerdo cómo, o Bilibili, o no me acuerdo cómo se llamaba ni siquiera, pero hay mucha gente del exterior viendo el QSMP, cosa que está espectacular. Tenemos a LATAM, tenemos a Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Brasil, y que esto llegue a más gente va a ser espectacular, va a ser brutal. Es una locura lo que se está viviendo y bueno, vamos a ver cualquier información nueva que haya sobre los nuevos participantes. Lo voy a comentar por este canal.